2020 ha sido un año... Bueno, ha sido un año. Sin embargo, a pesar de todo lo malo que ha ocurrido, a pesar de que quizás no haya sido el año de muchos, el día de hoy, en este último día, quiero que miremos al 2020 y recordemos aquellos grandes momentos, aquellos momentos de felicidad y los mejores momentos, sin duda, que he pasado con ustedes. ¿Cómo olvidar ese comienzo de año? Con un crossover, con un cameo que nunca pensamos llegar a ver. Algo que probablemente jamás pensamos que llegaríamos a ver en televisión. ¿Cómo olvidar la emoción, las lágrimas, la expectativa que nos dio el final de la serie madre del Arrowverso? Este fue el año en el que debutó una de mis series favoritas de superhéroes hasta la fecha, de la cual realmente tengo una gran esperanza y espero que muchos de ustedes de verdad se animen a verla. En este año vimos morir a un universo y después renacer. Este fue el año en el que los fans triunfaron y demostraron que con perseverancia todo se puede alcanzar y podemos llegar a ver todo lo que nosotros deseamos. Este fue el año de la DC Fandom, uno de los mejores eventos virtuales que han ocurrido en este año. Un grandioso evento para todos los fans de DC Comics y que espero yo se repita para próximos años, porque sin duda DC puede llegar a mejorar muchísimo en ese aspecto. Y probablemente la lección más grande que Homelander nos ha dado es que podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Luke Skywalker regresó en una de las mejores escenas y la mejor serie sin duda del 2020, sin mencionar una de las mejores despedidas que he visto, y estoy seguro que estos dos se volverán a encontrar. Y claro, tengo que mencionarlo, y es que en 2020 tomé una de las más grandes decisiones de mi vida, el mostrarme a todos ustedes, el dejar de tener miedo, el salir y decirles, hey, este soy yo. Y espero que me acepten. 2020 sin duda ha dado miedo. Sin duda ha sido un año difícil, no solamente para mí, sino para muchos de nosotros. Y es por eso que hoy, en el último día, he querido recordar los mejores momentos del canal, para que quizás ustedes recuerden los mejores momentos que ustedes hayan tenido en este año. Quiero que hoy a medianoche todos sonrían y le den la bienvenida a un nuevo año con la mejor actitud posible, porque 2021 será algo grande para todos nosotros, y pueden creer que yo voy a estar aquí con ustedes y lo viviremos juntos. Muchas gracias a todos y de verdad espero que tengan un feliz año nuevo. Los quiero muchísimo.